Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de cómo hacer un storyboard. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineDigital.tv y bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos con la producción del comercial de televisión. Les recordamos que estamos haciendo esta serie donde vamos desde la parte de planeación hasta la producción y postproducción de un comercial de televisión en 4K HDR y vamos viendo cada uno de los procesos. Ya en capítulos anteriores habíamos platicado acerca de qué es lo que vamos a anunciar, cuál es el estilo visual y el concepto que definimos y que el cliente ya nos aprobó. Y en esta etapa, lo siguiente que tenemos que hacer es la creación de un guión, de un storyboard y de un shot list o una lista de tomas. Esa es la forma tradicional. Normalmente se hace el guión, luego se hace un storyboard, que es una visión gráfica de ese guión, y luego se hace un shot list o una lista de las distintas tomas que vamos a realizar. En el caso de nosotros, la verdad es que simplificamos todo eso y en lugar de hacer guión, storyboard y shot list, lo que hacemos es que hacemos un solo storyboard que nos sirve como shot list y que también es el guión. Entonces, de esta forma lo simplificamos. Para mucha gente les funciona mejor el hacer un guión, luego hacer el storyboard y otros el shot list. Otros solamente hacen guión y shot list, otros solamente guión y storyboard. No hay una solución correcta o incorrecta, la que mejor les funcione a ustedes es la que deben de utilizar. Un break rápido, queremos agradecer obviamente a Viewhouse, a MicrófonosRoad.com y a Flotec el apoyo para la producción de esta serie. Sin ellos no sería posible hacer todo esto. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto al tema del storyboard? Es básicamente cómo hacerlo, cómo hacer un storyboard como tal. Y en este momento les vamos a mostrar una plantilla que nosotros usamos. Esto es un archivo Photoshop que de hecho, si quieren, vamos a publicarlo para que ustedes lo puedan descargar y ahí puedan ver más o menos pues cómo funciona y lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la estructura que nosotros tenemos para un storyboard? Básicamente tenemos aquí el nombre del proyecto, la fecha, quién es el responsable, quién lo autoriza, porque al igual que el documento con y las referencias visuales y todo esto que hablábamos en el capítulo pasado, esto lo tiene que autorizar el cliente. Si el cliente no autoriza esto expresamente, simplemente no salimos a grabar. Esta es la hoja de ruta sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, el cliente ya autorizó el estilo visual, autorizan esto, y una vez que autorizan esto, entonces agendamos la producción, conseguimos el equipo, lo rentamos, lo compramos, en fin, rentamos las locaciones, contratamos al personal, asistentes, soporte, planeamos viajes, lo que se tenga que hacer, sí, pero solo hasta que esto está firmado. En muchas ocasiones nos ha pasado que presentamos esto y no lo cambian, y no lo cambian, y lo vuelven a cambiar, y lo vuelven a cambiar. Mientras no lo estén cambiando en papel, no tiene mayor consecuencia. Obviamente el tiempo se va retrasando, pero esto, como lo platicábamos antes, en contrato está establecido que el tiempo de entrega corre a partir del levantamiento de imagen. Entonces, si ellos se tardan en decidir y cambian y cambian y cambian y cambian, está perfecto, los tiempos de entrega no corren hasta ese momento y solamente queda en papel. Y ok, a lo mejor perdemos tiempo, etcétera, dependiendo de las condiciones del contrato, probablemente generemos un cargo adicional por todos los cambios, en fin, pero no hay mayor consecuencia. Una vez que esto queda ya autorizado y aprobado, simplemente no se modifica. Y si se modifica, tiene consecuencias en términos de costo. Así que, más o menos, ¿cómo funciona esto? Nosotros lo dividimos en 4 bloques. Cada bloque corresponde a una escena. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, toma 1, encendido de la estufa. Las notas es un close-up de una hornilla. En términos de audio, tenemos que capturar el sonido del clic de la estufa. Recordemos que cuando se prenden estas estufas, generalmente hacen como un clic antes de encender, una duración aproximada. La segunda toma es la pasta cayendo en el agua hirviendo. Tenemos que hacer una toma de lado de la pasta cayendo a la olla de la pasta. Tenemos que capturar el sonido del agua hirviendo y el sonido de la pasta cayendo al agua, con una duración también en promedio. Tenemos que la tercera es escurrir la pasta, en fin, todos los detalles. En la parte de abajo tenemos este punto que para nosotros es vital. Lo primero, las imágenes mostradas son únicamente para referencia sobre la secuencia que contendrá el material audiovisual. ¿Por qué? Porque de repente el cliente dice, es que
esa no es mi taza, ese no es mi producto, esa no es mi pasta. No, obviamente que no, esto solamente es una referencia. Entonces sí se los tenemos que aclarar porque si no, luego empiezan, es que eso lo tendrías que haber hecho ya con mi producto, no, espérame. O sea, el hacer las fotos con tu producto simulando esto implicaría montar iluminación, rentar locaciones, bla, bla. Esto es solamente referencia. Entonces, el tenerlo bien claro en el documento es sumamente importante. Y la segunda parte dice, la aprobación del presente storyboard constituye la aprobación de la idea general para la ejecución del proyecto. Una vez aprobado el mismo, cualquier cambio puede generar costos adicionales y retrasos en los tiempos convenidos de entrega. Volvemos al tema de la autorización. Es sumamente importante que el cliente entienda esto. Si el cliente ya nos autoriza esto, ya nos autorizó el concepto visual y nosotros empezamos toda la producción, rentamos el equipo, las locaciones, planeamos, viajamos, hacemos todo lo que se tiene que hacer, lo presentamos y luego el cliente nos dice, no, es que sabes que no es la idea que yo estaba esperando, la forma en la que lo que cuentas no me sirve, etc. Ahí obviamente nosotros decimos, a ver, espérame, yo te presenté el concepto, yo te presenté el estilo visual y me lo autorizaste, te presenté el guión y tú lo autorizaste y en base a lo que autorizaste, nosotros trabajamos. Entonces, ¿quieres que lo cambiemos? Con mucho gusto, pero te va a generar un costo. Entonces, sí es bien importante tenerlo bien claro para evitar problemas. Entonces, básicamente, esta es la forma en la que funciona el layout. Ahora, ¿cómo funciona esta plantilla? ¿Cómo la tenemos integrada nosotros? Básicamente está dividido en bloques. Para quien conoce Photoshop, tenemos aquí una sección que se llama encabezado, una sección que se llama pie de página. Cada una de ellas tiene un color. Para diferenciarlo, toma 1, 2, 3 y 4. Y dentro de cada toma tenemos una serie de secciones. Entonces aquí tenemos la descripción que corresponde al texto que tenemos aquí, esta parte de texto. Tenemos una máscara que nos sirve para cubrir la imagen y que se vea más o menos pareja. Si yo la quito, obviamente la foto en muchas ocasiones es más grande, más chica, etc. Y esa generalmente la tenemos bloqueada. Y luego tenemos aquí una capa con la imagen o las imágenes. Y tenemos una capa bloqueada para referencia. Entonces, nosotros cargamos la imagen debajo de la máscara y la colocamos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a eliminar esto de aquí. Entonces vamos a suponer que yo necesito aquí una toma de un close-up de una hornilla. Obviamente la solución más fácil, Google, encendido de estufa, por ejemplo, busco imágenes y busco una imagen de una hornilla encendiendo. Entonces vamos a suponer que fuera esta. Obviamente aquí la resolución está muy baja. Google tiene aquí una herramienta que se llama Size, y aquí podemos especificar el tamaño de la imagen, le ponemos la grande para tener un poco más de resolución, y entonces buscamos una imagen que sea lo que nosotros queremos. Entonces vamos a suponer que queremos utilizar esta. Entonces le digo aquí ver imagen, realmente no importa que esto tenga marcas de agua, etcétera, porque es solamente una referencia visual. Entonces le doy aquí copiar imagen, me vengo a Photoshop, y justo arriba de esta que dice imagen, le doy pegar. Entonces, ya que la pego, queda pegada encima de mi imagen de referencia, pero debajo de mi máscara. Entonces, aquí yo ajusto el tamaño. Vamos a ajustarle más o menos así. Le doy enter y entonces yo ya tengo aquí mi imagen de referencia. Entonces, hago esto con las distintas escenas, obviamente tantas páginas como sean necesarias para efecto del storyboard, y esto es lo que le presento al cliente. O sea, puedo conciliar todas estas páginas en un archivo PDF, se lo mando por correo, que lo revise, etcétera, que me lo autorice expresamente, y una vez que lo autorice, entonces empezamos con la siguiente parte. La siguiente parte corresponde a la selección del equipo, qué equipo es el que vamos a utilizar, la selección de la locación, y luego viene la producción como tal. Como se los comentaba, vamos a hacer esta plantilla disponible. La liga para la descarga de la plantilla va a estar en la página. Aquí en YouTube vamos a tener la liga para que vayan a la página y ahí lo puedan descargar si quieren tener esta plantilla y utilizarla. Adelante, no hay ningún problema y esperemos que esto les sirva. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv.
Muchas gracias. Adiós.